Las cosas serán distintas a partir del próximo partido, cuando Municipal enfrente este jueves al Atlético Medellín, en busca de los 3 puntos con los que buscarán reivindicarse con sus hinchas. Y lo más importante, acercarse a la punta, la cual perdieron 2 fechas atrás. Para el goleador Yuriño Rodríguez, la mala racha terminó. Bueno, yo creo que van a ver un Muni, ¿no? Como siempre lo han visto, aguerrido, ¿no? Que quiere sacar el partido adelante. Esperemos que la cosa se dé, ¿no? Por bien de nosotros y por bien del grupo. ¿La idea está siempre meterse en liguilla o ganar el título? No, la idea es campeonar, ¿no? Desde el momento que nosotros decidimos estar en Muni, creo que la idea de cada uno de nosotros era campeonar, ¿no? Bueno, si se da bien, ¿no? Por eso seguimos trabajando, ¿no? A pesar de todos los problemas que puedan pasar. ¿Hoy cómo está el grupo? Tranquilos, unidos, ¿no? Pero también un poco de incomodidad, pero con ganas de entrenar, ¿no? Y sacar adelante el partido que se viene mañana. Los problemas que aún persisten económicamente no van a traer abajo el entusiasmo por parte de los municipales, pues hay un compromiso de salir adelante y no solo se piensa en meterse en la liguilla, sino ganar el título. Son cosas que están pasando, ¿no? Problemas internos, creo yo, pero aún así seguimos trabajando, entrenando, ¿no? Para sacar adelante el equipo. Pero no son problemas futbolísticos, ¿no? No, futbolístico creo que no, porque todos venimos entrenando, no salvo 2 jugadores que se habían retirado, pero ya creo que ya arreglaron su situación, pero son cosas, ya creo, ¿no? Extradeportivo, ¿no? ¿Está en la mano de la dirigencia? No, claro, eso sí, ¿no? Eso está en la mano de la presidencia, todo, ¿no? Ya esperamos que se solucione todo el problema que están pasando, ¿no? Para poder levantar cabeza.